Desde el 4 y hasta el 8 de diciembre, en la comunidad de Santa Elena, en Pérez Celedón, se llevan a cabo una serie de actividades como parte del tercer festival de bienvenida a las aves migratorias que organiza la Asociación de Mujeres Activas del Corredor Biológico Alexander Scotch. Empezamos el miércoles y estamos trabajando con las 7 comunidades dentro del corredor en actividades como conversatorios con nuestros abuelos, avistamientos, charlas, con don Jaime González de la UNED, que nos viene a dar, don Oscar Paladini, que nos visita desde Ecuador, gracias a la Embajada de Costa Rica en Ecuador. Avistamiento de aves, juegos tradicionales, mesa del trueque, conversatorio, homenajes, conteo de aves, pasacalles y demás habrá este fin de semana. Sábado y domingo tenemos avistamientos desde las 6 de la mañana con Susana Blanco, que es una ornitóloga que nos va a dar este acompañamiento a las personas que quieran ir. Es completamente gratis, abierto a todo el público. Esta actividad se organiza con el fin de dar a conocer todo lo que tienen en el corredor. Porque tenemos un potencial tan grande que muchas personas ni siquiera ven las aves y ni siquiera saben los nombres, y hasta que nos da vergüenza de que extranjeros, de europeos, conozcan más de nosotros. Entonces es como motivar a la población de que tenemos los recursos y podemos ayudar a la gente a que aprenda más de ellas, y no tiene ningún costo. Y ya que tenemos el músculo de la gente en nuestra comunidad, darle soporte a todas las personas que quieran aprender más de ellos. Más que estamos en un corredor biológico y es parte de la biosfera a nivel mundial. O sea, la gente no sabe que estamos a nivel mundial en la parte de la biosfera. O sea, somos un corredor biológico donde la gente está tan cerca de Pérez Celedón y no se da cuenta el potencial que tenemos acá. Amacobas está conformada por mujeres de comunidades como Santa Marta, San Francisco, Santa Elena, Quizarrá, Monte Carlo, San Ignacio y otras. El grupo hace una invitación a la población a que participen de todo lo que tienen programado.